Esa máquina es la que nos gusta más porque tiene esa novedad. Ok. Entonces vemos que ya es un continuo. Entonces hemos visto este equipo y ahora vamos a ver este otro equipo que es. Entonces hemos visto cómo funciona ese cabezal y aquí tenemos como siempre el. En ese video vamos a hablar de este equipo y este equipo. La novedad es de este cabezal y este cabezal. Esos son dos equipos IFU, ultrasonido alta intensidad. De este equipo tenemos todos los videos en inglés con este tipo de cabezal que va a dar muchas líneas. Eso lo vamos a tener después en español, pero hoy vamos a enfocarnos en ese tipo de cabezal. Evidentemente todavía en inglés no hemos hablado de eso. Esos tipos de IFU son muy nuevos, entonces vamos a hablar de esa máquina. Es la que nos gusta más porque tiene esa novedad y tiene la radiofrecuencia. Y ahora vamos a entrar en la pantalla principal, que es esta. Tenéis eso, la radiofrecuencia, que es muy sencilla. Podéis aumentar la potencia y cuando le vais a dar aquí, a ver, tienes que darle a ready. Cuando le vas a dar aquí, ese el cabezal ya funciona. Y eso es muy, muy sencillo, es una radiofrecuencia. Vamos a darle atrás y ahí que estamos en esta, le vamos a dar a ready. ¿Eso por qué nos gusta mucho? Porque prácticamente este cabezal tiene la función de enfriamiento al mismo tiempo de ultrasonido a alta intensidad. Y vamos a poner alta potencia para hacer el test. Y aquí tenemos el full, que significa que aquí va disparando continuadamente el ultrasonido. Ese significa que tiene 5 punticos, significa que si lo vais a disparar, si vais a imprimir el botón de encendimiento en el puntal, vais a tener 5 disparos por segundo. Aquí vais a tener 3 disparos por segundo y aquí vais a tener 2 disparos por segundo. Y el cabezal que tenemos ahora es de 3,0 milímetros. Y tenemos, como siempre, 3 cabezales: de 1,5, 3,0 y de 4,5. Y ahora lo vamos a probar con el 3,0. Y vamos a ver lo que pasa en la pieza de plástico esa. Esa es una pieza de plástico muy dura y vamos a ver lo que pasa en esa pieza de plástico para saber qué te pasa con tu piel. Pero antes de hacerlo os voy a explicar. Prácticamente vamos a poner el cabezal por aquí y vamos a ver cómo aquí en la otra parte vamos a tener los punticos, que va a dar punticos y va a, digamos, hacer unos punticos en la otra parte de esta pieza de plástico. Entonces sabéis lo que va a pasar en tu piel misma, que vas a tener esta potencia rompimiento de dentro de tu piel. Entonces lo vamos a intentar ahora mismo. Esto de la radiofrecuencia no vamos a hablar porque es muy sencillo y ya lo hemos visto en muchos otros videos. Sí. Entonces vamos a ver esto por ready. Tú inicia. Ok, dale. Lo should say Anna. Ok. Entonces vemos que ya es un continuo. Da una línea continua. ¿Veis cómo va? Da una línea continua. Es muy fuerte. Ahora se tapa.
Es una que 100. 200 de tal. Tú te 100. 200 de tal. Entonces vemos como ya está haciendo una línea. Es que es muy diferente. Ok. Es muy diferente de los otros equipos AIFU. Entonces hemos visto este equipo y ahora vamos a ver este otro equipo, que es el Ariton Multiline, multilínea, que es este. Ese cabezal que lo vamos a intentar probar, este cabezal aquí que lo vamos a probar ya. Entonces aquí hay la frecuencia, que es decir, el número de puntos por segundo, y aquí es la potencia. Tenemos la potencia más alta con 9 puntos por segundo. 90 y calma. Entonces tenemos 9 puntos por segundo. Una fuerza increíble. Entonces hemos visto cómo funciona ese cabezal y aquí tenemos como siempre el 1.5, 3.0 y el 4.0. Y este, como conocemos, tenemos todos los cabezales 1.5, 3.0 y 4.5, y también los cabezales de cuerpo, que es decir, 8.0, 10.0, 13.0 y 16.0. Aquí vamos a ver brevemente. Este. Y aquí, como hemos visto en los videos del IFU multilínea, este prácticamente os va a dar punticos por toda la anchura. Y aquí le podéis cambiar la anchura si queráis. Números de punticos, cuánto están densos los punticos, podéis cambiar esos parámetros, la longitud y otros parámetros, y el número de líneas utilizadas, el número total de líneas y todo eso.